Quiero que ustedes me expliquen cuál es el motivo que ustedes han cerrado la puerta. Bien, es cierto, yo sí tengo una denuncia, y varias, sí, sí, sí lo tengo, pero no porque haya hecho malas cosas, sino que a veces hay algunos errores administrativos. En el problema que tengo, verdaderamente, yo he sacado mis vacaciones con la finalidad ya nuestro estado está viniendo a retomar mi trabajo. Bien, es cierto, en este problema también existe comprobante de pago, cheques que ha cobrado el señor Hugo Martínez. Existe. Él ha cobrado. Está su vacancia atrás de la vacancia. Señores, en primer lugar, yo tomé la delantera en presentar la denuncia contra el señor alcalde. ¿Por qué? Porque primeramente presentó documentos como obra de la carretera de Macania, Orgullaco, obra fantasma que nunca se hizo, señores. También, señores del distrito de Urpay, sepan de que como se llama, sepan que el fiscal de anticorrupción citó, o sea, el juez de la segunda sala de Trujillo declaró la prisión preventiva del señor alcalde, pero señores, a veces así es, el dinero es el factor principal en que, como se llama, pues, lo cambiaron por comparecencia. Señores, es tiempo de que Urpay, pues, dé la cara y, como se llama, pues, siga para adelante, no retroceda, porque si no, cuantísimas autoridades que hoy en día vendrán, de repente harán la misma cosa con el distrito. Señores, no pierdan. Creo que ya nosotros estamos hartados de todos estos alcaldes. Ahora, ¿qué queremos? Creo que la justicia, nosotros, los pueblos de todos los del distrito, creo que vamos a hacer justicia con nuestras propias manos. Porque ya no estamos hartados de todos. Porque ya no. Se lo voy a dar a ustedes para que lo lleven. Señores, que vean al pueblo como determinamos.